Bueno, esta noche estamos asistiendo a la apertura de la primera exposición, se llama exposición inaugural porque es la primera exposición que realiza la Galería Zulima, ubicada en el tercer piso del Teatro Zulima. Esto se debe a un esfuerzo de la Fundación Cerámica Italia, quien tenía dentro del cronograma de realizaciones cuando iniciaron la recuperación del teatro, instalar la sala de exposiciones, la Galería Zulima, aquí en el tercer piso. Se crea y se inicia con una estrategia de galería comercial. Esto quiere decir generar un coleccionismo o la intención de coleccionismo dentro de los habitantes de la ciudad y también a nivel empresarial. Los espacios culturales necesitamos tenerlos para ser una gran ciudad. Ciudad que se respete, tiene espacios culturales generosos, amplios. La obra que traigo en esta ocasión pues es una obra totalmente con materiales mixtos. Estoy tomando el tema étnico, casi como entre un autorretrato. No, muy complacida y agradecida por esta invitación de la Fundación Ceramic Italia. Considero, y siempre lo he dicho, llevo 6 años con el Centro Comercial Unicentro y definitivamente lo que es la cultura, los artes, las cosas escénicas son lo que tenemos que empezar a trabajar y inaugurar y hacer todas estas clases de exposiciones. Estoy siempre tocando el tema de la naturaleza, ¿no? Y la belleza. Este cuadro se llama Bella Natura, o sea, es representando la belleza de la mujer. Me parece increíble tener esta oportunidad para todos los pintores, tener un espacio, no solamente pintores, escultores y todos los que estemos haciendo arte. Porque pues en Cúcuta hay varios espacios, pero este me parece hermosísimo. Como decía nuestro Nobel de Paz, la cultura, la enseñanza debe ser desde la cuna hasta la sepultura. Uno todos los días está en un proceso de aprendizaje, de nuevas tecnologías, de nuevos recursos gráficos, de nuevas tendencias, tanto de la moda como del arte. Uno todos los días está conociendo cosas nuevas, personas nuevas, y que cada persona y cada cosa que uno observe le deje algo para su sabiduría es muy importante. Y esto es algo importante para la ciudad, porque esto es el acervo cultural, el quehacer de nuestros artistas. Me siento muy orgulloso como cubuteño, a pesar de los problemas y las dificultades que atraviesa nuestra ciudad en materia económica, pero que la cultura sea un aliciente, una flor en este camino. La verdad es que creo que hacía mucha falta contar con un espacio como este para que los artistas puedan exponer sus obras. Vemos aquí un gran talento entre todo lo que se está exponiendo y pues creo que la fundación y pues quienes la integran hacen un gran esfuerzo al tratar de mantener primero el teatro y segundo pues todo esto que está generando espacios importantes que además necesitan unos recursos, pero que ellos han sabido llegarle a la gente y han sabido sostenerse. Pues muy contenta de poder ver aquí cuadros de artistas santandereanos, feliz de poder estar aquí también con la participación de mi padre. Que...